Hello, good evening. Hello, Oscar and Alejandro. This set is connecting. We will begin here in about 1 minute. Hello, teacher. Hi, welcome. Y'all ready to start the week? Let me see. Hi, welcome. Hello, Daniel. Hello, Oscar. Alejandro, Lisette, Efraín. Hi, teacher. And Oscar Edison Correas. Hi. Hi, teacher. Ready? Are you ready? Ya listo con todo. Teacher, can you check if I finish all my homework? Mm-hmm. Can you check if I finish all my homework? Efraín. Yeah. Let me see. Bye. Aquí la tengo en la otra pantalla de atrás. Hold on. Let me see. I believe lo que yo vi el fin de semana fue que, vamos a ver si todavía sale, a ver si no se te borró. Okay. Nah, you finished everything. Oh, okay. You finished. ¿Qué pasó? Uh-huh. What happened with the weekend? No, nothing that I saw que terminaste todo. Ah, okay. All right. No estaba todo. And then when I saw it, lo miré que habías terminado. Teacher, una pregunta. Yes. Yo creo que sí, hoy mandaron el documento de reinscripción del programa nacional. Hasta ahorita la voy viendo. Okay. Hasta ya vi las fechas. Eso quería preguntar. No había bajado mucho. Ah, okay. Hasta el 12. Este es del módulo 3. Ya está el proceso. Recuerden que todo se hace con ¿cómo se dice? What's the word in Spanish? Anterioridad, right? Anticipación. Eso nomás es de anticipación, yeah. So, cuando llegue el momento, ya no están como la administración ya estaría como diga ya establecida. Ya nomás sería de parte de ustedes, si han cumplido con los requisitos, y si lo han cumplido, nomás le dan ok y ustedes ya entran. Pero si la única pausa sería si no han cumplido los requisitos, right? Ya sería de parte de ustedes el procedimiento para el tercer tercer módulo, quiero decir, right? Ya sería de parte de ustedes, ya sería como la asistencia y las notas en la plataforma. Ya sería nomás eso. Y la encuesta al final. ¿Se acuerdan la encuesta que hicimos al final? El último módulo. Yes. La encuesta sería. En, ya si ustedes cumplen con esos tres requisitos y todo el papeleo está enviado y todo, no habría ningún inconveniente. Right. So, okay. You received it today? ¿Lo recibiste hoy, Oscar Ramírez? Sí, hoy a las 2:30. Okay. All right, great. Great. So, ahí te demuestra que
los únicos que pueden atrasar el proceso sería cada uno individual, ¿verdad? So ya está en movimiento, ya todo, como dicen, ya la, the ball is rolling. Oscar ya está en movimiento ya, ¿verdad? Are you ready for para el 3? Oscar Ramirez. Hola. ¿Están listos ya para el 3? Sí. All right, great. I'm glad to hear. Qué pena. All right. Segunda semana del primer. Del segundo, perdón. All right. Claro, sí. All right. All right, let me see. We have hello, José David Rivera. Hello, teacher. Hi, welcome. I'm fine. All right, good. All right, great. Aquí, te llamaron el viernes, ¿verdad? Porque te llamaron quiero decir, hoy te llamaron, ¿verdad? No, el quiero ver qué día fue. El sábado. El sábado te llamaron, sí, el sábado. Sí, el sábado. Estoy viendo aquí la notificación. Is that your brother? David, is that your brother, Misael? Hello? Is that your brother? No. Okay. Veo el mismo apellido, los dos mismos apellidos últimos. No, somos, él es mi sobrino. Ah, okay. All right. Ajá, pero siempre es familiar. All right, great. Okay. Okay, we're going to begin today. And we have a new topic for today, right? A new topic. And what is the new topic for today? ¿Alguien me puede decir cuál es el nuevo tema for this week? Se los di el viernes, right? Si se acuerda, vamos a ver. Anyone? The present continuous. Eso, very good. Thank you, Marco. Present continuous, right? El presente continuo, right? That is for this week. That's what we are going to be doing. It's the present continuous. Present continuous. Les voy a demostrar la estructura más afinada and a little bit extra fuera del manual. And we're also going to do some manual reading on page 29. Página 29. Ese sería el tema. Right? That is going to be the topic. Okay, I'm going to do the attendance. Adela Trinidad González. Okay. Thank you, Trinidad. Adrian de Jesús Machado. No answer. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Okay, thank you. José Daniel Argueta. Núñez. José Daniel Argueta Núñez. No hay respuesta. All right, let me see. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Juan Francisco Rodriguez Solís. La respuesta. Okay. Juan José Conrado. Juan, present. Okay, thank you. Julio César Merino González. Present. Okay. Marco David Velázquez Vázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino.
Present, teacher. Okay. Oscar Edison Coreas. Present. Let me see. Oscar Enrique Ramirez. Present. Thank you. Rosa Lisette Paz. Present. Thank you. All right, let me. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. Okay, class, we are going to begin and we're going to start with the date. Let me see. For today's date and the topic, right? The topic. Let me see. Okay, we have the topic for today. Let me see, voy a empezar a apagar micrófonos. All right. All right, we have today's topic. This is going to be basically the main topic for today. Can you read it, please? Marco, ya que nos dijimos el tema. ¿No dijiste el tema? Can you read it? Yeah. Present continuous. The date. Monday, July 5, 2021. Okay, cerca. Let me see. Yes. Oscar Coreas. Monday, July 5th, 2021. Very good. Perfect. Very good. Excellent. Jonathan, can you read the date, please? Today is Monday, July 5th, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Jessica, what is today's date? Jessica, welcome. It's Monday, July 5th, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Let me see. Anyone else that would like to be participating? Gustavo. Oscar Ramirez. Oh, okay. Go ahead, Oscar. Gustavo. Go ahead. Monday, July 5th, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Let me see. Ramirez. Okay, teacher. Today is Monday, July 5th, 2021. Excellent, excellent. Well done, well done. Okay, Marco, one more time, Marco. Today is Monday, July 5th, 2021. All right, now it's better. Yeah, all right, good correction, good correction. Anyone else? ¿Alguien más? Alejandro. Alejandro, go ahead, Alejandro. Monday, July 5th, 2021. Very good, very good. Okay, David Rivera? Yes. Monday, July 5th, 2021. Okay. All right. Julio. Let me see. Voy llegando. Escobar. Okay. Daniel Argueta. Okay. You can just listen, okay? Contar que estés conectado, okay? Argueta. I understand. Okay. Okay. All right. No problem. All right, let me see. Who wants to read? ¿Quién quiere hacerlo? Who wants to do it? Julio. José, teacher. Okay, Julio, y luego Juan José. Today is Monday, July 5th, 2021. Okay, cerca, un pequeño error ahí. Okay, go ahead, Conrado. ¿Quién seguía? Monday, July 5th, 2021. Okay, much better, Julio. One more time. Monday, July 6th, 2021. Fifth. Fifth. No, Zeta, no. Fix. No. Fee. Fee.
A eso, sí. Fifth. Bueno, all right. Six. Es que se te oye como que dice seis. Six, y no es con S, es con F. Es six. Fee. Es fix. Fee. Fee. Fix. Fifth. Fifth. Fix. No, no fix. Es con X. Es con TH. Fifth. Fix. Mm, cerca. Fix. Acerca. Very good. Close. Very good. Close. Close. All right. Fifth. All right. Someone else? Daniel? Ernesto? Yo, teacher. Monday, July 5th, 2021. Very good. Very good. ¿Quién dijo yo, teacher? Yo, Mr. Rivera. Okay. Go ahead, Misael. Monday, July 5th, 2021. Very good. Very good. Very good. Great. Great. Now, today is class 11. And we will continue with the subject. Present continuous. Present continuous. Okay? So, when we talk about present continuous, ¿a qué nos referimos, right? What are we talking about? When do we use present continuous? Present continuous tiene unas varias diferentes, pero vamos a enfocar en las más principales. Okay? The main parts of present continuous. And let me share the next screen. All right. First, we need to know the structure. Okay? The first thing we have to do is know the structure. Right? Know the structure. Lisette, can you give us the structure, please? No mala estructura, only the structure. Is plus was will plus w. Okay. In. Espérame. Hold on. Vamos a ir haciendo aquí. Disregard that. Okay, disregard that. Subject, se lo voy a poner y usted nomás lo va a ir. You're going to be writing. Quiero que lo escriban. Subject plus. Está muy grande aquí. Subject plus. Verb to be plus verb plus ing. Y luego, ¿qué le ponemos al final? Complement. Very good. Complement. All right. Complement. So we have here subject plus verb to be, plus verb, plus ing, plus complement. Okay? Remember that structure. Recuérdense esa estructura. Now. Teacher. What are the... Marco. Yes? The structure, the menu... Say subject plus verb be plus main verb gerund plus complement en gerundio. Yeah, but we're not. Sería, es lo mismo, solo es, que es más, lo mismo. Es más, es ahí ponen el gerundio, but el gerundio lo van a ver en el futuro. All right, no quiero que empiecen a. I don't want you to be for. Está en paréntesis. Okay, right, yeah, yeah, okay. So I want you to focus on this que les estoy dando yo. All right. Right, right. Because gerunds tienen otro significado. Okay? So, disregard, si quieren, y ahí no está ni ing. So, I want you to, en la página 30 del manual, quiero que tachen la palabra gerundio y le pongan ing, para que no se compliquen, porque después en el futuro van a ver lo que en realidad es un gerundio. All right? So, en la página 30, on page 30, pónganle ahí, donde dice main verb, donde dice main verb, let me see, se la voy a poner, ¿quieren que la ponga en la pantalla mejor?
Nos estamos adelantando un poquito, pero que ya lo mencionó Marco, ya lo vamos a corregir ahorita. Okay, do you see this right here? This is page 30 of your manual, right? It says right here, gerund. I want you to scratch that. Quiero que está en paréntesis. I want you to scratch this. Y nomás póngale verb, verbo principal, luego ing. ¿Ven esto que dice gerund? I want you to scratch it. Y nomás le ponga ing. ¿Ok? ING, luego el complement. In the future, you will know, ahí van a ver el tema principal de gerunds. But for right now, I want you to put ING main verb, y luego ING. All right, let me see. Let's go back. All right, so you have subject, verb to be, verb plus ing. And when we say the verb, aquí es prácticamente el verbo principal, right? This right here, the main verb. And este es el verb to be. Now, let me see. Marco, ya que preguntaste con los gerundos, ya no quiero que se desvíen y empiecen a pensar en gerund. Gerund sería otro tema, but los gerundos sí llevan ing, pero tienen una diferente función, que no funcionan con el verb to be. ¿Ok, Marco? Pero lo van a ver en el futuro. All right. All right. All right. Los gerundos pueden funcionan sin el verb to be. Por eso no quiero que se me vaya a decir, oh, es un gerundo. Y luego cuando vean el tema de gerundo, be like, hey, hold on. ¿Y el verb to be qué le pasó? Right? So, right? So, tachen eso por el momento. Right? I'll page 30. Right? Right. En realidad, no debería de estar. Right? So, here, we have subject, verb to be. ¿Y cuáles son los verb to be's? Vamos a ver. Aquí ya vamos a regresar a lo que se miró en el módulo 1, en module 1, and at the beginning of this. What are the verbs to be? Am, is, are. Very good. All right. So we have am, is, and are. All right. Am, is, are. So those are the verbs to be, right? So, si se acuerdan de estos, se van a acordar cómo se usan, right? So we have subject, verb to be, and then verb plus ing, which is considered the main verb, and then the complement. Now, for present continuous, I have some examples right here on the side. Okay, Lizette, hoy sí, present continuous, dígame, aquí lea lo amarillo. Dice, that active el, can you, all right, there you go. Present continuous for action happening now. Now, now. Now. All right? Now. Now, yes, very good. So this is present continuous can be used for actions happening now. Acciones pasando ahorita, o sea que es una acción continua. All right? For example, continue. Lizette? Muriel? Muriel is learning to drive. Very good. I am living with my sister. Very good. Now, the present continuous is cuando ustedes hablan del endo, right? Comiendo, hablando, visitando, aprendiendo, el endo al final, present continuous. So, ¿qué quiere decir esta oración? Dice, Mario is learning to drive.
no sé qué es learning. Learning. ¿Alguien le puede ayudar a Lisette? ¿Qué significa learning? Aprendiendo. Aprendiendo. Very good. Muriel está aprendiendo a conducir. Very good. Excellent. Excellent. And what is the second one? Let me see. Daniel Ernesto. Market. Estoy viviendo con mi hermano. Very, en inglés sería, I am living with my sister. Very good. Excellent. Very good. As you can see, como pueden ver, we have a subject. Let me poner aquí my little spotlight. As you can see, we have a subject, right? El sujeto. Then we have what? El verbo to be. Verb to be. And then we have? El verbo. Verb plus ing. Dígalo, Lizette. Verb plus ing. Verb plus ing. I-N-G. I-N-G. Very good. And what is this? To drive. ¿Qué sería eso? What would that be? A conducir. ¿Qué parte? Complement. Thank you very much. Thank you. So we have here subject, verb to be, then the main verb plus ing, and then to drive, which is the complement. We have here I, which is the subject, am, which is the verb to be, and then the main verb, living, and then with my sister, which is the complement, right? So those are things happening now. ¿Alguien me puede dar unos ejemplos? Can someone give me some examples of actions, acciones que podrían estar haciendo en este momento? Pueden inventar. You can invent. Teacher. Yes. I am watching play softball. Yo estoy mirando jugar softball. Watching. Okay, I am watching. I am watching in TV. In TV play softball. Yo estoy mirando televisión jugar softball. Okay, cerca. Pretty good, pretty good. El complement necesita estructurarlo un poquito mejor, pero ahí va. Very good. All right, maybe you can think about it. Vamos a ver, ¿alguien más? I am drinking coffee. Okay, I am drinking coffee. Very good. Excellent. Marco? I am writing in my notebook. Okay, can you repeat it, please? I am writing, escribir in my notebook. Okay, very good. Estoy escribiendo en mi cuaderno. You are correct. Very good. I am writing. Okay, Lisette. I am in English class. Yo estoy en clases de inglés. Mm-hmm. ¿Y el verbo con ing? Right? We need the verb, the main verb. José, teacher. Yes, okay, vamos a dejarle otra vez, Lisette. Regresaré, y al igual que a Julio. Yes, Juan José. ¿Quién me llamó ahorita? Búscame. ¿Era Juan José o no? ¿No? Ok. ¿Someone else? Alejandro. Ok, Alejandro, go ahead. I am speaking with you. Very good, excellent. I am speaking with you. Excellent, very good. ¿Someone else? Argueta. Argueta, ajá. I am playing basketball with my friend. Very good, excellent. This should be your favorite topic. Este debería ser tu favorito, right? Yes. Yeah. Perfect. Very good. Very good. Excellent. Lisette, one more time. I am learning English. Okay, very good. Very good. Excellent. Let me see, Julio. Ya regresé, teacher. Se me fue la señal. Okay, después de Julio. No hay problema. I am eat pupusas. No estás siguiendo la estructura. I am eat pupusas.
All right. Totalmente en desacuerdo con la estructura. All right. Vamos a ver otra vez. Juan José Conrado. Okay, I am playing football. Okay, I am playing football. Very good, excellent. Subject, tenemos el subject, el verb to be, el main verb con ing y luego el complement. Perfect, very good. Julio. Okay, class, ¿alguien le puede dar a Julio qué es lo que le está faltando aquí? What is he missing? Marco. Okay, Marco, dale. Julio, you only add ing. Lo que le agregue ing a comer. Yeah, in English. Ah, okay. Okay, eating. I am eating 18 pupusas. Okay, 18, very good. 18 pupusas. Very good. Thank excellent. You, Marco. Okay, Marco, corrección. Yeah, tell me. It's not ing, it's ing. ING, sorry, yes. Sorry. All right, very good. Very good, excellent, right? So we have subject, verb to be, main verb, con ING, como está aquí arriba, la estructura. And be then sure. The complement, okay? And yeah, I gave you two examples here. So, ¿alguien dijo teacher? Yo, Alejandro. Okay, Alejandro, go ahead. ¿Todos los verbos van a llevar ing o hay algunas excepciones? Todos. Esa es la estructura. Right? Si uno no hace esta estructura que está aquí, no está utilizando el present continuous. ¿Ok? ¿Y por qué es importante saberlo ya? Porque en el futuro van a ver el presente perfecto continuo. ¿Ok? Que es un poquito, ya viene con un verbo auxiliar y algo un poquito más complicado. Pero si no saben esto, no van a poder hacer el presente perfecto continuo. ¿Ok? So remember, esta estructura es por ley. Present continuous. ¿Alright? If you do not, si usted no usa el verb to be, I eating pupusas, está hablando incorrectamente. ¿Ok? I am. Si usted usa I playing football, incorrecto. Porque la estructura tiene que llevar un verb to be y el verbo con ing. ¿Ok? No puede ir el verb to be. Incluso no podemos utilizar esto tampoco. I am play. El verb to be, el verbo simple. Jamás. Siempre tiene que ir el ing. ¿Right? Cuando estamos hablando de present continuous. ¿Alright? Now. Can someone give me another example? ¿Alguien puede dar otro ejemplo? Oscar Ramírez. Okay, Oscar. I am paying my new motorcycle. My new motorcycle. Motorcycle. Very good. I am paying. 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 Mm-hmm. I am paying my new motor. ¿Cómo? Motor. Motorcycle. Very good. Excellent. I am paying my new motorcycle. Very good. Excellent, right? Now, eso es en el presente, right? Something, actions that are happening now y son continuas. Son continuas. Let's look at the next part. Let me see. Victoria Maria. Present continuous. I am working. Victoria, continúe la oración, por favor. Present continuous. Es que no lo logro ver. No, me parece la lista de las personas que están conectadas ahí. No logro ver qué sigue después. Okay. ¿Quién lo puede ver aquí? Marco. Okay, Marco, ¿lo puede leer, por favor? Present continuous for the future. Very good, excellent, very good. Can you continue, please? I am working tomorrow. Okay.
She's preparing the conference for the next week. For next week. For next week. Very good. Excellent. So we have present continuous for the future. Cuando hablamos del futuro, right? Present continuous for the future. For the future. Now, I am working tomorrow. She is preparing the conference for next week. Okay, Victoria, ¿alguna razón por la cual no la puede ver? Porque me aparece como la lista de los que estamos conectados ahí. Mm-hmm. Entonces no. ¿Y si mueve la? ¿Está en el teléfono, en tablet, en computadora? ¿En qué está? sí, lo puedo mover. Ah, vale. Ok. Porque puede mover su pantalla. Sí. Okay. Very good. Ahora léamelo usted. Present continuous for the future. Okay. Future. 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 Very good. I am working tomorrow. She is preparing the conference. Yes, conference. For next week. Excellent. Good job, Victoria. Excellent. Thank you. Thank you. Now, we use present continuous también. We use the present continuous to talk about future, para hablar cosas que para el futuro, all right? Future. For future, yes. All right? We can use the present continuous to talk about future, que es lo que más enfoca el manual. Right. But I'm giving you things también que están pasando en el momento. Okay. Estoy ampliando más el contexto. Now, if can someone give me teacher? Can someone? The first sentences. I am working tomorrow. No sé, la siento como un poco simple, no sé. Yeah, this is no, it's just simple. Nomás son simples, pero después van a ser un poquito más largas. Nomás les estoy dando lo básico ahorita, okay? But no, porque no llevan ni for tomorrow ni como es para el futuro. Sí, I am working tomorrow, pero recuerda que la palabra tomorrow ya automáticamente es como decir, es obvio que es mañana. Yo estaré trabajando mañana. Yo estoy trabajando mañana, yeah, exactamente. I am working tomorrow. But, como ponemos el tomorrow, ya estamos hablando del futuro, porque estamos diciendo la palabra sí. Mañana. Right? Okay. Or next week. Next week. Yes. So, ahí ya está dando la impresión que no es ahorita, sino que es en un punto en el futuro. Okay? Right. So, if you work tomorrow, you can say, I am working tomorrow. You can say, okay, Marco, tomorrow we're having a barbecue, digamos, ¿verdad? And you say, no, I can't. I am working tomorrow, right? Voy a estar trabajando mañana. Yeah, right? I'm working tomorrow, right? Yeah, so for future references. Now, y si uno quiere decir, para el fin de semana, estaría trabajando el fin de semana. How would you say it? I am working weekend. Sunday. Este fin de semana. I am working for the weekend. Uh-huh. Yeah. Este fin de semana. Este. This right? Weekend. Very good, Marco. Very good. Can you repeat it? I am working this weekend. Very good. Excellent. Very good. I am working this weekend. Excellent. Se lo voy a poner aquí. I am working this weekend. All right? So, ¿es ahorita? No. Es el fin de semana en el futuro, right? I am working this weekend. All right? For example, if someone lo va a invitar a algo or wants to go out, you can tell them, I can't, no puedo because I am working this weekend, right? Estoy trabajando este fin de semana. Very good. Let me see. Now, espero escriban la estructura.
Espero le escriban. Si no, se van a perder. All right. So, I'm going to continue. Now, if you notice with ing, todos los verbos llevan ing, right? Como lo preguntó alguien aquí. They all have ing. But, no todos los verbos son iguales. All right? Eso sí. Let me see. Let's go to the next slide. Porque, now, I want to see... Yes? No, o sea, yo estaba escuchando, bueno, viendo videos y aparecen algunos verbos que es de agregarles, de agregarles o de quitarles. Exactly. Exactamente. All right. So the yes, that is correct. Especially cuando vean el presente, el pasado simple, ahí es donde cambia más, right? When you add the but here with the ing, let me see. Let me see a quién voy a llamar. Jonathan, can you read, please? Okay. Verbs ending in silent E, drop this last E. Love is loving. Yes. Make is making. Very good. And have is having. Very good. All right. So here... When we have verbs con una E al final que prácticamente no la pronunciamos, es pretty much silent. Love, love, love. No es love, right? No es make, right? Make, k, k, make, make, have, have. We take the E, cuando le vamos a poner el ING, le quitamos la E y le ponemos ¿qué? La ING siempre, pero we drop. Drop significa botamos la E. Okay? So remember that. So if I say, digamos, I am, digamos bake, la palabra bake. Como cuando uno va a hacer a, hornear un cake, right? Un pastel. ¿Alguien me puede utilizar esta? Quiero que utilicen he or she. Con el present continuous, obvio, ¿verdad? Quiero que utilicen, pueden utilizar he, she, nombre propio, they, we, utilizando el bake como el verbo principal, y quiero que le pongan a cake, un cake. Esto es lo único que les voy a dar. Now, quiero que me hagan la oración ahorita y me la manden al grupo. Present continuous. Present continuous. Present continuous. ¿En qué forma? Present continuous. Café cercano. All right, present continuous, lo que estamos viendo ahorita. Pueden utilizar cualquier subject que ustedes quieran, pero quiero que me pongan este verbo que no está en present continuous, obvio, pero le estoy dando el complemento ya. A las 3:30 de la madrugada. No más a baker que a baking. Ok. Present continuous. Present continuous. Ok, ya estoy recibiendo los primeros.
Okay. Al grupo, teacher. Yes, you can send it to the group. Okay. Good look. Okay. Okay. Okay, Jonathan. So how would it say? Él, ella, nosotros estamos, ¿qué? Horneando un pastel. Bake cake. Okay, very good. Un minuto más. 1 minute left. Okay, let's continue. All right. Very good. Okay, Jessica. Can you tell us? Vaya, estoy viendo aquí como uno, dos que todavía no me han puesto la estructura como yo se la di. All right. Jessica. Hello, Jessica. Hello. Okay, Jessica. Can you give us the subject que usted utilizó? He. He, right? Okay. Luego, ¿qué sigue después del subject? ¿Cuál es la estructura que yo le dije que escribieran? ¿Qué sigue, Jessica? Verb to be. El verb to be, right? Entonces, si el verb to be de he, ¿cuál es? Is. Very good. Excellent. Right? ¿Qué sigue después del verb to be? El verb más el ing. Very good. Excellent. En este caso, yo ya les di el verb, ¿verdad? Bake. Mm-hmm. Entonces, sería? Baking. Baking, right? Very good. Y como les dije anteriormente, termina la E, le quitamos la E y ponemos ING cuando es silencio. Bake. Very good. ¿Y cuál es el complement que yo le di? Okay. Very good. Sencillo. All right. Very good. Si no tienen esta estructura así, un subject, el verb to be, el verbo principal con ING, está incorrecto. All right. So it's incorrect. Ahora, si ustedes pusieron she, they, es la misma. No cambia la estructura. Right. They, we, who, Juan, Jose, whatever topic you want to put. Right. Oh, okay. Okay, veo. ¿Cuántos errores veo aquí? One. Two. Tres errores. All right, three errors. Now, veo también un error con el verb to be. ¿Cuál es el verb to be? Let me see. ¿Cuál es el verb to be de I? ¿Cuál es el verb to be de I? I am. All right. ¿Cuál es el verb to be de he? Is. Good. Excelente. ¿Cuál es el verbo to be de she? Is. ¿Cuál es el verb to be de it? Digamos, está un objeto, un animal. Is. Very good. ¿Cuál es el verb to be de they? Are. Are. Very good.
¿Cuál es el verb to be the you? Are. What is the verb to be the we? Are. Very good. Excellent. Este es el verb to be que corresponde a cada subject. ¿Ok? No se pueden cambiar ni se pueden modificar. Así tienen que ir el verb to be. So, cuando uno habla de he, va a poner is. Cuando habla de ellos, va a poner are. Talk about you, we're going to use are. When we talk about we use are. El único que utilizamos con am es I. Right. Now, siempre tiene que ir un subject con el present continuous. Okay? Let me see. Teacher. Una pregunta. Es por curiosidad. Así como, digamos, yo quisiera pasar a, digamos, I am see the TV. Okay. Ese, ¿cómo lo cambiará a presente continuo? Nomás le pone la ING. Sería seeing. Sí, recuerda que es doble E. Sí, sería seeing. Seeing. Seeing, se pronunciara así. Sí. Se escribiera así. Seeing. Ok, sí, right. Porque... Hay unas excepciones, porque aquí realmente no se pronuncia C, se pronuncia la doble E como I. Entonces se pronuncia seeing, sí, right? Y luego seeing. Yes. En cambio esta no, make. Make. Se queda ahí, no es make or have. No. Have, right? Love. So you have silent, san silenciosa, pero aquí sí se pronuncia. Sí, I. Sí. Right? La doble E se pronuncia como la I en español, right? Seeing. Very good. So you add, okay. Estas son como las excepciones. Cuando tenemos doble E, we put the ING. No botamos una. No botamos una, no. Porque las dos se unen para esa pronunciación de I. Sí. Sí. Esa era mi curiosidad porque veía que cambiaban algunas y dije, tal vez esta era, porque hay varias. Yes, that is correct. Al igual como decir go. Go, se pronuncia la vocal, oh, yes, ¿verdad que sí? Oh, going. Yo no la botamos, nomás le ponemos la ING. Going. So this one, good example, Oscar Ramirez. Right? Estas son como las excepciones, right? Mm-hmm. All right, now, look at the next one. Verb, continue, Oscar Ramirez. Aquí hay más excepciones, mira esta. Dale. Ajá, sí. Verbs ending. 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 Mm-hmm. IE. IE. Take it to. Oh, la Y, ¿cómo? Ajá, ¿cómo decimos la Y, class? Ayúdenme. Why. ¿Cómo? Why. Very good. Why. Change into Y. D. Die. Dying. Dying, right? Esto es muriendo, right? Morir y muriéndose, right? Muriendo, right? Dying. Right? Dying. Y la otra es lie. ¿Qué significa lie? ¿Alguien sabe qué significa lie? Mentir, right? So, es un verbo, mentir, el verbo de mentir. And then we have, él está mintiendo, el endo, right? Lying. Estas son algunas de las excepciones que nomás es de saberlas, right? You just have to know it. I.E., we change. Le quitamos la I y ponemos la Y aquí. And then we put ING. Okay. Lie.
we change the IE and then we put the Y plus ING. Lying. Let me see. ¿Alguien me puede dar un ejemplo utilizando este verbo, lying? Using present continuous. Present continuous. I am lying to my mother. To my mother. Very good. Repeat it. I am lying to my mother. Excellent. Well done. ¿Alguien más? You lying to me. Okay. ¿Cuál es? Cerca. Okay. Remember la estructura, Julio. Acuérdate de la estructura. Okay. Let me see. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que le faltó ahí a Julio? Are. Very good. ¿El qué? El verb to be. Y aquí verb. Está. You are. Are. Ah, okay. You are lying to me. Excellent. Very good. Ahora dilo, Julio. One more time. You are lying to me. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Excellent. Someone else? Very good. ¿Alguien más? Okay, let's continue. Continuemos. We have verbs here. Cook, eat, speak. Estos son simples. We just add the ing. Cooking, eating, speaking. Right? Speaking. Now, if you notice here, algunos verbos que ya terminan con Y. Teacher. You just... Agueta. Ajá. Es decir que como que si tradujéramos... ING sería como ando, endo. Exactamente. Yes. Oh, yes, that is correct. All right. Buy, enjoy, try. Present continuous. Buying, enjoying, trying. Try. All right. Buying, enjoying, trying. Vamos a ver, ¿quién quiere pronunciar? Un reto aquí con la Y, with a Y. Juan José, teacher. Go ahead, Juan José. Espera, que perdí la imagen. Vaya, ya. Encontré. Ya la encontré. Vaya. Buying, enjoying, enjoying. Enjoying. Very good. Trying. Excellent, very good. Excellent, good job. Someone else? Oscar Ramirez. Julio. Hey, Oscar Ramirez. Buying. Enjoying. No. Tampoco yin. Tampoco muy. Buying. Enjoying. Trying. Okay. Buying. Enjoying. Trying. Okay. Mucho mejor. Mucho mejor. Julio. Okay, Julio. Buying. Enjoying. Trying. Okay. No llevan S's al final. No pronuncian. Buying. Enjoying, trying. Okay, enjoying. Trying. Enjoying, trying. Okay, much better. Yes. Yes, very good. Someone else? Bye. Marco. Marco, go ahead, Marco. Buy is buying. Okay, no más. Enjoying. Okay, dale. Enjoy. Mm-hmm. Enjoying. Try. Trying. Okay, very good, very good, very good. Someone else? Victoria. Buying, enjoying, trying. Okay, very good. Jose David Rivera. Buying, enjoying, trying. Very good, very good. Thank you. Misael. Buying, enjoying, y ¿cómo se pronunciaría eso? Okay, trying. Trying. Okay, very good, trying. Very good. Excellent, good job, Misael. Okay, then we have go and do. Como pueden ver, terminan en O. Dos letras nomás. One single word. You put the ing, going, doing. Este ya lo vi, doing, right? Going,
doing. Okay. Then we have here skip, put, swim. The final King, three letters. Go, swim. Yes, the final three letters are consonant, vowel, consonant. Now, here, voy a quitar esto, el verb to be. Okay, we have skip, right? Skipping, pouring, swimming. Skip es como cuando uno sobrepasa algo, o skip, o como uno salta. Skip, skipear, in some ways, you skip, como me voy a saltar la clase, o no es que se va a saltar un brinco, right? Sino que es como, you're going to saltársela. Como saltarse, como esquivar. Como esquivar, exactamente. Como, no, hoy no voy a ir a clase, right? Voy a saltar esta materia ahorita, muy bien a la otra, skip. También puede hacerlo como de pasecitos, uno, dos, skip, right? Uno, dos, blanco, skip. And then you put, poner, put, and then we have swim. Swim. ¿Qué significa swim? Nadar. Nadar, very good. Nadar. Now, si ustedes ven el verbo, sí, enfóquense en las últimas tres. Right? The final, let me see. Juan José Corrado, ¿qué dice aquí donde está la estrellita? Activate your microphone, please. Está apagado tu micrófono. Ah, okay, okay. In English, teacher. Yes, read it, please. Okay. The final three letters are consonant, vowel, consonant. Okay, consonant, vowel, consonant. Okay. Como pueden ver, es swim, son una sílaba, one syllable words. Swim, put, skip. Consonante, consonant, vowel, consonant, okay, consonante, vocal, consonante, okay. ¿Qué pasa cuando nomás le agregamos la ING? Se le duplica la última. Very good. Excellent. So we put skipping. Put. Putting. Swim. Swimming. Now. ¿Cómo se dice eso en español? How do you say that in Spanish? Lo que estoy haciendo aquí en la pantalla. Aplaudir. Very good. How do you say it with present continuous? Clapping. Very clapping. Good. Duplicamos, duplicamos double aquí. P. Double la, P. La P. Okay. P. Double P. P. All right. E-L-G. I-N-G. I-N-G. Clapping. Clapping. Deme una oración con clapping, entonces. La pueden decir. You can just say it. Speaking. Teacher. Yes. Teacher Julio. Okay. You are clapping my good. My good. Dale, work. Dale. Okay. Very good. I see. My good. Dale. Repeat it, please. You are clapping my good work. Very good. Excellent. Very good. Yes. Perfect. Perfecto. Subject, verb to be, verb with ing, y luego el complement. Perfecta estructura. Excellent. Además, yes?
Argueta. Coger, Argueta. Siempre que termine con P, con T y con S, con M, se le va a agregar el doble de esa letra. Yes. Si es consonante, ¿tiempo? Vocal, consonante. Ya. Yeah. Yeah. Ok, sí. La palabra es clap, right? So we have here, aquí como cuando puse skip. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Ok, right? Thank you. Esta es la clave. Consonant, vowel, consonant. Ok, consonante, vocal, consonante. Right? Teacher. Yes. ¿Cómo se traduce logros? Dame una oración, please. My brother coupling my logros. Logros. No sé cómo es. Logros es. Ok, siempre se me. My achievements, my goals, my achievements, my success. Puedo utilizar varias palabras. All right. Para decir logros. Yes. ¿Y me lo puede escribir? Ok. Y la más, el que más se ocupe. La que más se ocupa es achievements. Es la más larga. Tus logros, puedes decir tus metas, your goals. Ok. Achievements. Goals. Goals son tus metas. Pero my brother coupling my goals. Repeat it, please. My brother coupling my goals. Ok, ¿alguien me puede decir qué es lo que le falló ahí al compañero? My brother is coupling my goals. Very good, a verb to be. Alright, very good. Eso era lo único, right? Remember, si vas a utilizar un verbo con ing, tiene que ir con qué? El verb to be. To be. Verb to be. Si no, la oración está completamente incorrecta. Okay? But very good. Very good correction. Muy buena corrección. Very good. Now, let me see. Let me take the second attendance. Second attendance. I'm going to. Practicamente, basically, if you know the structure, si saben la estructura, no se van a equivocar. You will not make a mistake. Let me see. Adela Trinidad. Déjeme poner aquí. All right. Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Okay. Let me see. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Si me escuchan, ¿sí? Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. All right, thank you. José Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. Let me see. José David Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Okay, no answer. Juan José Conrado. Present, teacher. Okay, thank you. Julio César Merino González. Present. All right. Marco David Velázquez. Present, teacher. Okay. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correa. Present, teacher. All right.
Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette De Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present, teacher. All right, very good. Jessica Beatriz Fuentes. Present. All right, thank you. Okay, let's continue. Teacher, present. Okay, Trinidad. Okay, thank you, Trinidad. Gotcha. Okay. Let me see. Let's continue. All right. Let me see. Okay, now you're going to practice. You ready for the practice? Vamos a hacer dos prácticas. One in speaking and one in aquí una actividad. Vamos a ver. Are you ready? Okay, I want you to do this 10. Quiero que escriban esta 10. I want you to write them. There are 10. If you see a word, si hay una palabra que no entienden, right? Remember, si ven un verbo que consonant, vowel, consonant, le van a duplicar la letra, right? And remember, ya les enseñé eso, los simples y lo que le quitamos la E al final, right? So, do this, and hay algo negativo aquí. Ah, no hagan la negativa. Only 1 through 7. 1 through 7. Okay? Del 1 al 7, y luego les voy a enseñar lo negativo. ¿Hasta cuál van a parar ustedes? ¿Qué número? 7. Very good. You're going to stop at number 7. Okay? Number 7. Así que no me vayan a mandar 8, 9 y 10. All right? 1 through 7. 1 through 7. 1 through 7. Por favor, escriban bien las palabras. Teacher, ya me perdí. ¿Cuáles dijo? Ok, ¿alguien le puede decir a Oscar Ramirez? Hasta la number 7. Ok, very good. ¿Hasta qué número, Oscar? Las 6 y 7. ¿Hasta qué? Perdón. Hasta las 7. Very good, excellent. Very good. Okay. Then. Okay. ¿Se la mandamos al grupo o personal? No, you're going to send it to me. Okay, okay. Thanks. To me. A mí me lo mandan, por favor, Claire. Thank you for asking. Teacher. Send it to me. Teacher. Yes. Nada más una consulta. Water lo tomaríamos como verbo o es un verbo en realidad. Number 3. Good question. Muy buena pregunta. All right. Muy buena pregunta. Remember that some verbs, algunos verbos can be, pueden ser nouns and verbs. Okay. So, aquí dice water.
en realidad water puede ser un verbo o un o agua. Y agua no es un verbo, ¿verdad? Pero también puede ser un verbo. Muy buena pregunta. Y si es el verbo, ¿qué sería? Regar. Exactamente. Okay. Very good. Exactamente. So water puede ser agua o puede ser regar. Y ya ustedes lo van a convertir con, como present continuous. Very good question. Al igual como esta, mira, aquí hay otra. Esa palabra tendría la regla de consonant, vowel consonant. But you only put ing on this case because it's double consonant. El doble, water, water, dos sílabas. Water. Okay, so here you just put the ing. ing. It will be like this. Teacher. Teacher. En las 5 el verbo es swimming. A ese verbo, según recuerdo yo, se le tiene que duplicar la M y ponerle ing. Exactamente. Very good. One syllable, right? Very good. Swim, una sílaba. Very good. Excellent. That is correct. Estaba escuchando unos videos sobre ese tema de ING y aparece más o menos algo ahí. Yes, that is correct. That is correct. So, bueno, ya dijimos que la 3 era watering, ¿verdad? Así, la número 3, el verbo era así. Y then lo que acaba de decir el compañero, with swimming, with number 5. Swimming. I send it at your personal number or the group? To personal. Right.
All right, you have about, I have a few that I already sent it. Let me see. You have about 2 minutes. 2 minutes. And while everyone's waiting, I want you to start thinking. Lo voy a poner en breakout rooms, and I want you to start thinking about using present continuous, and I want you to speak, all right? Las 10 que dijeron, las 10 que pusieron, usen algunas when I put you in pairs y empiecen a discutir entre ustedes. Some of these and some of your own. Algunas propias. Some of your own with your classmate, right? Start using some present continuous in speaking. So I'm going to put you in breakout rooms here in about 1 minute. And then I'm going to show you the negative form, la forma negativa y la forma interrogativa, all right? The question form, let me see. No, no va a enviar la captura. ¿Cómo? La captura. La captura de... Si nos va a enviar la foto al grupo para breakout room. No. No, van a hacer ahorita speaking activity. Van a utilizar, si quieren, utilizar algunas que ya hicieron, porque esto lo están haciendo ahorita. Así que ahí lo tienen. So, this one right here, and agregar sus propias. Do your own, present continuous. Pueden utilizar my brother, my sister, my friends, we, I, y luego utilizar verbos con present continuous and the complement. Okay, so ya les demostré, ya lo practicaron 1 through 7, and now it's time for you to do some speaking. Ahí no sería pantalla porque lo estarían hablando. All right. So, teacher, a usted se le va a enviar esto. ¿Cómo? ¿Hello? Alguien me preguntó si enviarlo a mí. Yes, a mí sería. Send it to me. A usted se le va a enviar esto. Yes, send it to me. Si a usted al personal se le va a enviar. Sí. Yes, that is correct. Okay, thank you. All right. Let me see. Very good, Marco. No voy a poder ver todas, but I'm going to put you in. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre una de estas? Before I put you in pairs, antes que lo ponga en grupos. Any questions? Teacher. Yes. Otra pregunta. La primera. Okay. El verb plant. Se le agregaría doble. ¿Eh? ¿O solo sería planting? Planting. Termina con dos S. Ah. Consonante, consonante. So, Sí, sí. Nomás se le pone la ING. Ok, ok. All right. Planting. Thanks. All right. ¿Y qué significa planting? Plantar. Plantar. Plant. Okay. What is planting? Oscar Ramirez. Eso iba a decir yo también, plantar. Oh. No, come on, no. Tampoco. Ay, concéntrate. Concéntrate. Lee la oración. A regar las plantas. Number one. No. Number estamos, one. Estamos en la número uno, Julio. Esperar. Mm-hmm. ¿Alguien me puede decir qué significa number one?
With ING. Estoy plantando un árbol ahora. Very good. Very good. Plantando. Recuerda que les dije endo, endo. Right? O sembrando, right? Sembrando. Very good. Planto. Planteando o sembrando. I'm planting a tree right now. Un árbol ahorita. Very good. Yo estoy. No puedes decir yo estoy plantear. ¿Verdad que no? No. So, I am planting. Yo estoy sembrando o yo estoy planteando un árbol ahorita. All right. Very good. Now I'm going to put you, let me see, in pairs. I'm going to put you in groups. And I want you to use the same structure that I gave you. La misma estructura que utilizan el I. Lo voy a escribir. Vamos a utilizar el I. I. He, she, you, they, and we. All of those. Okay? I want you to mix it also. Si pueden poner proper names. ¿Qué son proper names? Nombres propios, proper names. Es cuando utilizamos nombres propios, like Henry, right? Nombres propios, right? You can use third person, remember. Talking third person. She is, Maria is, whatever you want to, whatever name you want to use, you can use proper names also. You're going to talk about present continuous, right? Present continuous. No voy a escribir toda la oración, ya saben. Present continuous. And remember the structure. Recuerden la estructura. Voy a entrar a las. I'm going to enter the rooms to make sure you're using the proper. And remember, you can talk about things that you're doing now, cosas que están haciendo ahorita, or future. Or future, right? El futuro, about future, tomorrow, next week, right? On Friday, on Monday, on Tuesday, whatever. Any questions? ¿Alguna pregunta? No? Okay, good. I'm going to clear this. All right. Breakout rooms, any speaking time? Guys, there's going to be six of you. Let me see. Okay, let me see. En el grupo 4, donde está Trinidad y Misael y José Escobar, Trinidad nomás los va a escuchar, ¿ok? So, Escobar, Misael, did you hear okay, me? Okay, ¿escucharon? Ok. Bueno, so, va a estar Trinidad con ustedes, pero nomás va a estar escuchando, ¿ok? So, yeah, I'll continue. Let me see. Argueta, are you able to participate? Yes. Okay, great. All right. Entonces, empecemos. One, two, three. Speaking, all right? Aquí es hablando. All right? Speaking. No es necesario estar escribiendo, mandarme nada, pero this is speaking. This is for you. Aquí vamos a poner en práctica el habla. One, two, three. Okay, breakout rooms. Ready. Go. Enter.
Hello, Jessica. Can you enter breakout rooms, please?
I am cooking dinner. Yeah, dinner. What are you cooking? Lisette is cooking. Ah, okay, Lisette. She's going to invite us for dinner. Yeah. Right. What? How do you say trastes or bahía? I don't remember. Okay. Dishes. Washes. Dishes. Trastes, right? Washes. Wash. Washes. All right. Washing. Entonces sería washing. Yes. Washing. Washing. Uh-huh. Washing. Dame la oración. I am washing the. I washing. Se me olvidó el trastes. Lise, Daniel. Do you remember? ¿Se acuerdan? Dishes. I am washing the dishes. Okay, very good. Y para que lo tengan, I'm going to write it for you. All right. Okay. Estoy lavando los platos. The dishes. Dishes. Ah. Que yo hago la cena y él lava los trastes. Ah, very good. Yeah, that's right. Yes, that's correct, right? A perfect combination. Perfect combination. I cook, you wash, right? Yeah. I am washing the dishes. Y ya además, si es otra persona, nomás le cambian el subject y el verb to be. Y todo se queda. Okay, she is washing the dishes. Marco is washing the dishes, right? Lisette is cooking. Yeah. All right. And after you cleaning the house. All right. So, okay, great. Continue. You have about maybe 2 more minutes to practice. All right. All right. Thank you, T. I am three. Playing, my sister's playing. My sisters are playing football. Sí, ¿verdad? Yeah. ¿O me confundí en algo? No. No. Lo dijiste en plural. My sisters. My sisters. Sí, my sisters are playing the football. All right. Very good. Very good. Okay, teacher. Okay. Teacher. Yes. Any questions? Yo tengo una, pero a ver si la tendré buena. Okay, dale. My friends are arriving to airport on tomorrow at 8 a.m. o'clock. Okay. By 8 a.m. o'clock, ¿te acuerdan lo que les dije? Si van a poner la AM, no van a poner o'clock. Ah, right. Good. Puedes poner 8 o'clock. 8 en punto. Right? Ajá. 8. No puedes decir 8 en punto AM. AM punto, no. Ajá. Right, very good. Good. All right, great. Todo lo demás está correcto, ¿verdad? Ahí. Había otro. Pero teacher, una pregunta en esa oración. Si no pone la AM, ¿cómo vas a ver si es PM o es AM? O sea, si es en la noche. ¿O es de día? Exactamente. Vaya. Morning. Cuando decís o'clock, es porque la otra persona sabe que va a llegar un vuelo a la quien estás diciendo. Pero si no sabe, tiene que ser específico, a decir AM o PM. Una de las dos, ¿verdad? Ajá. Y así no queda Juan Conrado con la duda, ¿en la mañana o en la noche? Sí. Right? Ajá. Right? Morning. Pero si digamos que ya lo saben, como si un familiar, ¿verdad? A family member comes, están ahorita en la casa. Sí, es que mañana en la mañana viene, right? A las 8 en punto. Entonces ya sabemos a qué, right? Pero es que él no sabe. Right? So you have to. Okay. Ahí es donde tú decides si vas a ser específico o si la persona ya sabe. Right? Ya cuando estás hablando ya regularmente con alguien, right? Con alguien conocido, si ya sabe que va a llegar. Obviamente. Ajá, a las 8 llega. A ver, si dijiste, entonces, en la mañana, ¿a qué hora en la mañana? A las 8 en punto, entonces ya saben. 8 o'clock. Entonces,
Repeat. My friends are arriving to airport. Arriving to the airport. At the airport. Yes. Me comí el D. Ahora, si dieras tú el nombre propio del aeropuerto, le quitas el D. El D y solo pongo el nombre del aeropuerto. Exactamente. Como Anulfo Romero Airport. Entonces no pones el D porque ya fuiste bien específico. Sí, ya. Okay. Tráeme agua. All right, great. Great. My. Much is good. Everything else is good. ¿Sigo? Perdón. No, everything else, todo lo demás está bien. Everything else is good. Okay. Ahora dilo de un solo, correctamente todo. Tell me everything correct. Okay. My friends are arriving to the airport on tomorrow at 8:00. Okay. Otro detallito, on. El tomorrow, no necesitas poner en mañana. So just put solo mañana. Solo mañana. Solo el on no se pondría. No. Ok. Porque no estás dando un día, estás dando mañana. Si fuera on Monday, Tuesday, yes, right? But ya dijiste mañana. So, le quitas el on, la preposition on. Uh-huh. Okay? Sería para más específico. Yes, ya si vas a decirla. El día, ¿te acuerdas? On Monday, on Tuesday. On Monday, on Tuesday. Yeah, entonces sí. Pero si ya sos para mañana, ya le estás diciendo a la persona que mañana ya no necesitas el on. You don't need okay. En ese caso solo sería tomorrow. No iría una preposición, no. Solo sería tomorrow. Va a venir mañana. Va a venir mañana. No vamos a decir, va a venir el mañana. No, ¿verdad? El martes sí podemos decir, va a venir el martes, el jueves. On Monday, on Tuesday, on Thursday. Creo que no hubiera puesto tomorrow, sino que, digamos, on Monday. Puedes decir el día, ahí sí. Ah, ok. Ok, o si va a poner tomorrow, le quita la preposición. Si va a poner un día, le pones el on, y le quitas tomorrow, y le pones el día. Ajá. All right, great. Thanks, teacher. No problem. You left Daniel by himself? Teacher, se me reinició el teléfono. All right. We're coming back to the main session. So. Okay, pero ya casi no. Yeah, we're coming back right now. All right, all right. That was just a little speaking practice. And let me see. Someone said something. All right. Teacher. Yes, John. Yes. Tal vez si me ayuda con with pronunciation. La forma correcta de decir John Law o descargando. No sé si lo pronuncio bien. Okay. John Law. All right. I'm going to para que los demás vean la palabra la que estás. Hold on, let me close this. Hey, no se ve. ¿Para qué no la ven? ¿O sí? Sí, sí, sí. ¿Ven la pantalla? Yes. Download. Download. Okay. Download. Ahora, download. Como estamos haciendo el present continuous. Downloading. Downloading. Estaba perdido entonces. Downloading. Ahora, dale. Downloading. Yes. Downloading. Downloading. Okay. Prácticamente una palabra compuesta. Son dos, mira. Load, down. Right? Downloading. Pero en downloading. Español, en español nomás dijimos descargar, descargando. Right? Ok, gracias, teacher. Ok, ahora, this is downloading. Ok, ya que estamos hablando ya palabra tecnológica, downloading, descargando. ¿Y cómo decimos subiendo? Voy a subir el video a YouTube. Porque esto es descargar, cuando uno descarga algo, una película, algo. Uploading, ¿no? ¿Cómo? Uploading. Very good. Uploading.
Uploading para que los demás. Sí, para que los demás sepan también. Uploading es subiendo. No es que van a decir voy subiendo la cuesta. No, no, no. Esto es palabra tecnológica. Cuando hablamos uploading es que estamos subiendo un archivo, un documento. Estamos hablando de palabras ya tecnológicas. No van a decir, el chiche dijo que subiendo es subiendo las gradas. No, 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 no. Estamos hablando subiendo un archivo, un documento, un video a YouTube o cualquier otro sitio tecnológico. Y luego downloading es descargar, descargando. Right? I am downloading. Estoy descargando esta película que acaba de salir. Your download. Ok, Jonathan. Very good question. All right. Now, what about when we're talking about negative? What about when we're talking about negative? Cuando hablamos de negative, esta es la estructura. This is the structure. Right? Es lo mismo como la anterior, lo único que le ponemos en not después del verb to be. No va a decir, I not be. No, no, no. I am not. Okay, subject, verb to be, not, the main verb with ing, and then the complement. No todo lleva complement, pero siempre le ponemos esto porque quiero que hagan oraciones un poquito más largas de lo normal. So that is for negative, right? Can you read, please, Marco, ya que tenés el micrófono activado? Yeah. I am not working today. Very good. Can you give me another example using not? I am not eating chicken. Okay, very good. I am not eating chicken. Now, esa es la forma negativa. Tenemos la forma question form, interrogativa. Interrogative form or question form. Right. Can you continue, Marco? La estructura. Verb to be plus subject plus verb plus ing. Estás fallando, ya van dos. Is ing. Eso, very good. Plus complement. Very good. Am I watching television? Very good. Am I watching television? Am I. Viene primero el verb to be cuando hacemos pregunta. Luego viene el... ¿Cómo le decimos este signo, class? How do we call this sign? Question mark. Very good, question mark. Very good. So, can someone give me an example using the question form? ¿Alguien puede dar un ejemplo en question form? Are they playing soccer? Very good. Are they playing soccer? Excellent. Excellent. Can someone else give me a question form? Question form. ¿Alguien más en forma interrogativa? Oscar. No. Okay. Jessica y luego Oscar. Jessica. Jessica. I not. Yeah. Sleeping right now. Okay, very good. That is negative. Ahora deme una question form. Am I sleeping? Okay, very good. Am I sleeping? All right, very good. Am I sleeping? ¿Y el complement? ¿Puedo un complement? Right now. Very good. Very good. Am I sleeping right now? Very good, right? So you gave me negative and question form. Someone else that would like to participate? Thank you, Jessica. Sería Oscar, pero ¿cuál Oscar era? ¿Oscar Coreas? ¿Era usted? No, Oscar Ramírez. Ok, vaya, thank you. Oscar Ramírez. Question form. Ok. Is Carlos playing in the superstore? Very good, very good. Excellent, very good. Jonathan? Question form.
Am I working tomorrow? Okay, very good, very good. Excellent. Anyone else? Anyone else? Julio. Okay, Julio. You are listening my speaking English. Okay. ¿Cuál está haciendo la negativa o en pregunta, Julio? Question form. ¿Cuál es la estructura del question form? Verb to be. Okay, very good. Entonces empecemos con el verb to be. You are? No, you es el verb to be. Help me, teacher. Okay, vamos a ver. Please. Okay, no problem. Ahora, ¿cuáles son los verb to be's una vez más? Am. Okay. Is, are. Very good. All right. Entonces, la estructura dice que empezamos con el verb to be. Entonces, ya uno de estos tres. ¿Cuál sería? And you? Oh, very good. ¿Cómo? I am. Or are you? ¿Cuál va a usar? ¿El I o el you? And are you, okay. Are you teacher? Very good, very good. Are you? Very good. Sorry. Are you? Are you? ¿Y luego qué sigue? Listening. Very good. Listening my English. Listening to my English. Very good. ¿Está escuchando mi inglés? Very good. Excellent. Question mark. ¿Y luego qué sigue? Question mark. Very good. Question mark. Very good. So here, como puede ver Julio, cuando usamos el question en pregunta, siempre termina en question mark y empezamos con ¿qué? El verb to be. El verb to be. Y luego el sujeto. Okay. Luego el sujeto. Okay, okay. Right. Okay, espero, y teacher, y espero, para hacerlo, espero lo escriba porque mañana vamos a tener actividades sobre esto. Yes. Right. Teacher, y para usarlo en afirmativo, solo le cambiaría you are. Exactamente, entonces ya lo pondría. Ya sería lo que vimos anteriormente. You are okay. Listening to my English. I think I never understand. No, sí. Right. Si te memorizas la estructura, no vas a fallar. All right. Yes, teacher. Very good. Excellent. Thank you. Very good. Excellent. Now, remember the structure, okay? We will continue. Let me see. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, nos queda poquito. A few minutes. Now, can someone reto a alguien ahorita, o a dos o tres personas, que me den affirmative, una oración afirmativa, la misma oración, affirmative, negative, and question. O sea, quiero que me dé una oración afirmativa, negativa, y en pregunta, la misma oración, en las tres formas. Daniel, teacher. Okay, Daniel. Thank you. Okay, positive. Yes. She is drinking water. Okay, le voy a escribir para que todos lo vean. Okay, she is drinking water. Yes, negative. She is not drinking water. Very good. Question form. Is she drinking water? Is she drinking water? Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. She is drinking water. She is not drinking water. Is she drinking water, right? Ella está tomando agua.
Ella no está tomando agua. ¿Está tomando ella agua? Very good. Very good. Está ella tomando agua, right? Is she drinking water? Very good, Daniel. Very good job. Very good job. Tomorrow, we're going to work on some of this, and we're going to do some pages of the manual. Vamos a hacer algunas páginas del manual mañana. And we will continue with, tengo otra actividad hecha for tomorrow. All right, very good. Let me see. Let me clear. Stop share. Okay, class, that was pretty much it. Tomorrow we will continue. I'm going to take the final attendance. Voy a tomar la asistencia final. Okay, Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Okay, no answer. Adrian de Jesús Machado. Todavía no ha entrado. Adrian de Jesús Machado. Okay, cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Geraldo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Okay, thank you. José Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. José David Rivera. Present. Okay, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Juan Francisco Rodriguez. No ha entrado todavía. Juan Francisco Rodriguez. Okay, cero. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Okay, thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Okay. Thank you. Rosa Lisette De Paz. Present. Okay, thank you. Let me see. Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, great. Now, ya no sé si a varios de ustedes, pero yo sé que un compañero ya mencionó que ya les llegó alguna documentación para el tercer módulo, ¿verdad? Para la solicitud, el tercer módulo. Recordarles que estén pendientes de que ya el proceso ya está empezando. Ah, en remember me cayó para el siguiente módulo. Okay, so eso les debe de llamar la atención a que ustedes deben cumplir con los requisitos y el procedimiento ya están en progreso, ya están procesando para el módulo 3, ya que me comentaron algunos, y recuerden que al final nomás sería el requisito de ustedes, right? Primero, right, los requisitos, tener el nombre completo, right? Algunos todavía siguieron poniendo un nombre y un apellido, recuerde que es completo, las notas en la plataforma, and lo que hacemos el último día de clases, right? Esos son algunos de los requisitos, y la asistencia, right? El 80%, y ya nomás sería entre ustedes que logren esos requisitos. Yo pienso que yo ya les he dicho varias veces, ya pienso que ya deben de saberlo. So, les deseo siempre que lo mejor, y espero logren esos requisitos al final, right? Porque ya el proceso ya se está dando, nomás es, si ustedes cumplen al final con los requisitos para que sigan con el módulo. Okay, so teacher, good night. Ajá, dígame, Julio. Perdón, teacher. Sí, yo estaba viendo que me lo mandaron, pero esto ya no es no es para hacerlo ya en este momento. No, ¿verdad? Nomás es que ya está. La planilla. Ah, okay.
No es que sí, ahorita, sí, ya está. Oficina y allá entienden poco, ajá. Entonces, porque la planilla para esta fecha no está lista. Okay. Entonces, eso es el mayor inconveniente que yo tengo con la planilla, porque, ¿verdad? Yeah. No la han pagado todavía en el seguro, entonces eso me puso pero a mí que pensar. Pero piden la de mayo. Le escribí. Sí. Ahí le escribí a... Cualquier duda, siempre recuerden que está administración. Right, administración siempre está disponible, en el grupo están los administradores si tienen alguna duda y todo, porque recuerden que todo está enlazado con sus trabajos, right, con recursos humanos de su trabajo. Julio, recordarte que por favor yo le escribí a Luis Bonilla. Hola. Ok, great. Recordarte, Julio, que por favor pongas tu nombre completo. Hoy sí, teacher, no, ya no me olvida, teacher. Ok, ahorita lo tienes. Pero también, perdón, teacher, pero también leí ahí en un cuadro que decía costo del curso $71 y algo decía, o sea, no sé. Oh, ahí yo no sé. Eso no lo lleno yo, entonces. Ahí no tengo idea de lo que está hablando ahí. Ahí sería con la administración y con los de recursos humanos de su trabajo, right? So, yo nomás les digo que nomás cumplan con los requisitos, and everything will be good, okay? Right. Okay, class, I see y'all tomorrow. So be ready for tomorrow. We'll continue with the present continuous. Have a good night. Siempre les deseo. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Good night, everyone. Ahí se queda Juan Francisco, pero no está en clases, right? Si alguien quiere quedarse, con gusto, right? Pero nomás sería una persona, ya que no está Juan. Si necesita alguna ayuda o algo, me lo puede decir ahorita. Si no, good night, and y'all take care. Okay, to tomorrow. Okay, good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Okay, good night.